una mención muy especial a todas las personas que están colaborando con nosotros para eh, intentar minimizar en la medida de lo posible esta quinta ola. A los alcaldes, a los empresarios, a los trabajadores de sectores con medidas restrictivas aplicadas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad por su trabajo en la aplicación de las medidas que se han aprobado en el Consejo de Gobierno para eh, limitar los contagios y afortunadamente ya estamos consiguiendo limitarles. Estamos viendo cómo estas medidas eh, están reduciendo la incidencia de, de casos en nuestra comunidad, pero sigo queriendo hacer una mención muy muy especial a todos los trabajadores del sistema sanitario, a todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios, que tanto en los centros de salud, como en emergencias, como en los hospitales, están trabajando duramente para enfrentar esta, esta quinta ola, que está siendo, yo creo que también especialmente dura por la época en la que aparece y por el cansancio y por, bueno, y por las vacaciones y está teniendo una clara repercusión sobre el sistema sanitario. Hemos eh, eh, incorporado todas las medidas organizativas y de refuerzo posibles para minimizar el impacto, pero también eh, saber, eh, tienen que saber que eh, todas nuestras bolsas de contrataciones, tanto de médicos como de enfermeras, están a cero. Es decir, hemos contratado a todas aquellas personas que estaban disponibles para trabajar con nosotros y evidentemente esto, eh, el no tener a más personas, hace que sea eh, bueno, pues especialmente difícil en esta, en esta época en la que además nuestros profesionales pues están cansados y tienen que hacer frente a una nueva ola que está siendo dura. Eh, afortunadamente las vacunas han hecho su labor, pero la dureza a nivel de atención primaria, hospital y emergencias se está haciendo notar. En Europa eh, vemos que ha habido eh, tres grandes países que han tenido una incidencia alta, que han sido el Reino Unido, eh, que ha sido eh, también eh, los Países Bajos y nosotros. Observamos, eh, por lo tanto, una, un incremento generalizado de todos los casos. En países como Francia e Italia, pues es, es algo más, el incremento es algo menor, pero el Reino Unido, Países Bajos. Están mostrando todavía incidencias muy elevadas, aunque están demostrando una tendencia al descenso en, las últimas, en la última semana. España se encuentra en una segunda posición con una tendencia a la estabilización en cuanto a incidencia. El aumento de contacto social, la movilidad y la presencia de variantes más contagiosas han hecho que esta quinta ola este, eh, bueno, sea especialmente importante para algunos de, de nuestros países. La situación epidemiológica a nivel nacional, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad, eh, sigue habiendo un aumento generalizado en España de contagios en todo el país. Eh, ayer tarde, España poseía una tasa de incidencia a 14 días de 700 por 100.000 habitantes y una tasa de incidencia. A siete días de 338 por 100.000 habitantes. Nuestra comunidad, afortunadamente, no ha llegado al, al nivel de los 1.000 por 100.000 habitantes, se paró eh, y ahora mismo ya estamos por debajo de los 900 en incidencia acumulada a 14 días. Estamos en 824 por 100.000 habitantes en incidencia acumulada a 14 días y en 377 eh, en incidencia acumulada a siete días. Esto nos posiciona. En la quinta posición, en incidencia acumulada a 14 días, y en la séptima posición, en incidencia acumulada a 7 días. En el momento actual están en peor situación que nosotros: Aragón, Baleares, Navarra o Cataluña. Con relación a la incidencia eh, semanal de Castilla y León, eh, la semana pasada terminó en una incidencia semanal de 383 casos por 100.000 habitantes, y eh, podemos ob observar que se mantiene. Esa tendencia a la ralentización de los contagios y que las tasas de incidencia están disminuyendo. Pero si se fijan en esa eh, gráfica, en la tercera ola eh, vemos que eh, multiplicamos por 12 en cuatro semanas, pero luego dividimos por 12 también en otras cuatro semanas. Y fue a raíz del toque de queda. Ahora en esta. En esta eh, ola, en esta quinta ola, vemos que el ascenso ha sido muy similar al ascenso que teníamos en la tercera ola. Sin embargo, el descenso se parece más al que teníamos en la segunda ola. Pero bueno, la, el dato importante es que eh, da la impresión que hemos tocado techo y que ya estamos disminuyendo estas, estas incidencias. De cualquier manera, esto nos ha llevado a una situación de riesgo muy alto, eh, con una incidencia acumulada de 806 por 100.000 habitantes, con una tendencia de ligero descenso, de descenso y tenemos en ese gráfico, ven ustedes las provincias, todas están a riesgo muy alto. Ávila, 645, Burgos, 1.410, León, 586, Palencia, 1.185, Salamanca, 471, Segovia, 639, Soria, 1.103, Valladolid 787 y Zamora 614. Hoy declaramos 1.426 casos nuevos. Si observamos eh, la, la incidencia en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, hay que destacar que comenzamos a observar una tendencia general de descenso, aunque de manera contenida sigue destacando el municipio de Burgos con una incidencia de 1655, aunque descendiendo, pero también Miranda de Ebro con 1280, Palencia con 1257, Soria con 1170, Aranda de Duero con 891 y Valladolid con 839. Tenemos también una tendencia creciente en Ávila y Medina del Campo pero sí que cuando miramos la, la diferencia, la, la, la ratio entre la incidencia acumulada a 14 y a 7 días ya, encontramos en muchos municipios que están por debajo de 0,5, es decir, que la tendencia es descendente. Cuando nos fijamos en a qué eh, grupos poblacionales en cuanto a edad está afectando esta, esta pandemia, pues vemos que eh, tanto en Castilla y León como a nivel nacional el, el bloque fundamental de infección se encuentra en las edades entre 12 y 29 años, pero también se observa a medida que va pasando el tiempo el cómo está extendiéndose la infección a otros grupos etarios, es decir, tanto en los menores de 12 años que tienen una incidencia superior a 500, como en el grupo de 30 a 39 años que llegan a mil por 100.000 habitantes, y en todas todas las edades ahora mismo Castilla y León está por encima de la media. Sí que observamos que hay una tendencia al descenso en esa, en esa incidencia, es decir, que eh, ha disminuido, pero lo cierto es que eh, está muy, muy generalizado. Y si vemos por provincias cómo se está comportando, nos encontramos que eh, esta quinta ola, evidentemente, es la ola eh, de los jóvenes, es la ola eh, en la que más eh, se ha afectado a los grupos de edad. Es bastante evidente que las cinco olas que llevamos eh, sufriendo eh, son olas completamente diferentes las unas a las otras. Todos los grupos de edad, salvo los de 70 a 79 años, ya tienen una incidencia de riesgo muy alto. Hay que destacar, hay una reducción, como decía antes, del grupo de edad de 20 a 29 años, pero también hay un aumento importante de las edades por encima de 12 años. Y eh, si se fijan en la diapositiva, pues el color rojo lo que detecta son incidencias muy altas y hay algunas provincias en las que prácticamente en todas, si no es en todas, están por encima de los 250 por 100.000 habitantes. En la diapositiva siguiente lo que vemos es la, la RT, que es el número reproductivo básico y este también eh, bueno, nos vuelve a, a dar también una, una esperanza y es que está por debajo de 1. El RT se sigue manteniendo durante ya varios días por debajo de 1, estamos en 0,91% y podemos decir que ha disminuido de una manera muy muy significativa en la última semana esto lo que significa lo que, lo que traduce es que los contagios se están ralentizando pero, pero todavía se siguen produciendo. seguimos teniendo muchos más contagios de los que deberíamos. en cuanto a las edades afectadas como hemos comentado antes en cada ola es completamente distinta a las anteriores, no solo en la velocidad de contagios, sino también en los grupos de edad más afectados. Podemos observar cómo en la primera ola las mujeres de más edad fueron el grupo que más se contagió. En la segunda ola podemos ver cómo existe un mayor incremento de casos en edades jóvenes, pero también en edades medias y avanzadas. En la tercera ola tuvo una afectación muy similar a la distribución de nuestra pirámide de población. Y ahora, en esta última, lo que estamos viendo claramente es que son los más jóvenes donde se concentran el mayor número de casos. Y una de las razones que explica esto, aparte del de, bueno, incremento de la movilidad, el incremento de los contagios, son las variantes. Las variantes circulantes, hemos de, de destacar que en España la variante alfa, que es la representada por el color azul, eh, era la, la mayoritaria. Hace muy poco tiempo yo les decía que casi el 90% de las, de las variantes identificadas en Castilla y León eran variante británica y ahora se está eh, desplazando claramente por la variante delta, es decir, la variante india, que es la que está eh, representada por el color verde. Ya hay comunidades que ya apenas detectan muestras de variante alfa, como puede ser Baleares, que solamente tienen 6% de británica, Canarias, el 11%, Castilla-La Mancha, el 12%, o Comunidad Valenciana, el 3,2%. Nuestra comunidad en estos momentos tiene una eh, presencia de la variante alfa que está en torno al 40%. La variante delta ya supone un 40% de las muestras analizadas por nuestros laboratorios y la variante beta, la sudafricana, un 14%. En relación a los brotes eh, sigue siendo muy importante. Hubo una subida, subida muy importante en los brotes de origen social y después del incremento de los brotes de origen social, que parece empezar a contenerse, tenemos sobre todo brotes en, eh, en el ámbito familiar y esto es lo que explica el cómo se ha ido extendiendo a otros grupos de, de edad. A este grupo no sean los mixtos y sigue estando eh, los sociales y también estamos observando un, un incremento de los brotes a nivel sociosanitario. Afortunadamente, la vacuna eh, protege, no protege al 100%, y por eso tenemos personas que, aún estando vacunadas con la doble dosis y tiempo de inducción suficiente desde la última dosis, hasta la aparición de los, de los síntomas vemos que hay personas que se pueden eh, contagiar, por lo tanto tenemos que seguir siendo muy cuidadosos. Pero también es verdad que la presencia de las vacunas minora de una manera muy importante el número de ingresos también y el número de eh, personas que necesitan la, la UCI, pero no eh, lleva el riesgo a cero, por lo tanto tenemos que seguir siendo muy cautelosos. En cuanto a la presión asistencial en atención primaria, observamos cómo en las tres semanas de julio la presión asistencial en atención primaria es mayor tanto para los médicos de familia como para enfermería y superan clarísimamente las presiones asistenciales presentes en el año 2020, pero también las del año 2019. Quiero recordar, quiero recordar que las consultas presenciales a demanda del paciente están desde finales de mayo, principios de junio. Es decir, que el paciente es el que decide qué tipo de consulta precisa, si precisa una consulta presencial o una consulta no presencial. Y así vemos que las consultas presenciales son la mitad de todas las consultas, habiendo un incremento muy importante en las consultas presenciales de enfermería, que alcanzan el 65% del total de consultas así como también es una modalidad de consulta más preferida en el medio rural que en el medio urbano, llegando casi al 60% del total de consultas presenciales. En cuanto a la presión hospitalaria, hoy tenemos 568 pacientes COVID ingresados, de ellos 503 están en planta y 65 en unidades de críticos. Señalar que la edad media de los pacientes ingresados en nuestras plantas es de 56 años, siendo más de la mitad de los ingresados eh, en estos momentos menores de 60 años. Ayer subieron hasta 90 los nuevos ingresos en planta con clínica compatible. Es la cifra más alta de todo el mes de julio. En cuanto a las unidades de críticos, la edad media es de 55,4, estando el rango entre los 22 años y los 76 años. De todos ellos, solo el 25% estaba completamente vacunado. La obesidad sigue siendo el factor de riesgo predominante en los pacientes ingresados en críticos, seguido de hipertensión e inmunosupresión. La estancia media en las unidades de críticos es cierto que se está reduciendo en comparación con otras solas. En este momento se encuentra en 16,3 días de estancia media. En las últimas 24 horas han fallecido cinco personas en nuestros hospitales. Nos nuestro más sentido pésame a las familias y amigos. Los fallecidos tenían eh, edades elevadas en su mayoría por encima de 90 años, tres de ellos 91, 92, 93, un fallecido, una persona fallecida de 84 años y otro de 65 años. En relación a la campaña de vacunación, señalar que ya hemos administrado 2.986.045 dosis. Y hoy superamos el umbral de los 3 millones de dosis administradas. Se han inmunizado al completo 1.464.480 personas en nuestra comunidad. Tenemos al 67,2% de la población mayor de 12 años completamente inmunizada. Es decir, que nos vamos acercando poco a poco a ese 70% que eh, deseamos todos, incluso más dadas eh, la aparición de las nuevas variantes. Como podemos observar, eh, la llegada de dosis de las diferentes marcas de vacunas ha sido irregular desde el inicio, lo que eh, ha dificultado... Bueno, quiero la, la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior lo que sí que quiero que, eh, resaltar es eh, que la vacunación entre los 60 y los 69 años, las segundas dosis, que la mayor parte eran de astacénica, que estaban hasta hace poco en un 50%, ahora mismo eh, raya una cifra altísima. Por lo tanto, lo que está claro es que eh, son esas segundas dosis que reservábamos para este grupo poblacional que ya estábamos, estamos acabando de poner y ha sido, yo creo que eh, hay que agradecer enormemente a nuestros equipos de, de vacunación que están demostrando que eh, vacunan estupendamente y que a más vacunas tengamos, más capaces somos de poder vacunar. Por lo tanto, la clave eh, la tenemos en el número de, de vacunas, no en, el, en los equipos de vacunación ni en ningún otro, ni en ningún otro nivel diferente. Eh, y volviendo a, la, a las vacunas, pues eh, ahí tienen el cómo han ido llegando las dosis de las diferentes marcas de vacuna, que han sido muy irregulares desde el inicio, lo que eh, siempre dificulta seriamente la planificación de todas las comunidades. Se observa un crecimiento progresivo en los meses de diciembre a junio este mes, pero este mes ya se observa una bajada importante de dosis que se va a profundizar el próximo mes. Es decir, tuvimos un mes en el que recibimos muchas dosis, pero a partir de ese momento estamos recibiendo menos. En el mes de agosto se nos ha comunicado nuevamente que va, vamos a tener una reducción de número de dosis de Pfizer que eh, llegarán cada semana. Pasaremos a recibir cerca de 2.500 dosis menos a la semana, lo que se traduce que a final de mes recibiremos unas 9.700 dosis menos al mes de julio. Eh, por lo tanto, estos son los datos, son los datos oficiales y eh, estos números son los que son. En cuanto al número de fallos vacunales, teniendo en cuenta la pauta completa, una vez completado el periodo correspondiente para la generación de inmunidad, se ha incrementado hasta 4.641 personas y el número de fallos es de 3.312 vacunados con Pfizer, 578 con AstraZeneca, 521 con Janssen y 220 con Moderna. Cuando lo llevamos a porcentajes, es decir, cuando hacemos una corrección de estos datos, vemos que los fallos vacunales. Eh, representan el 0,68% de los vacunados con Janssen, frente a 0,39% de los vacunados con AstraZeneca, a 0,36% de los vacunados con Pfizer y solo al 0,24% de los vacunados con Moderna. En otro orden de cosas y en un eh, aspecto que nos eh, interesa mucho, yo creo que a, que a todos, desde luego a la Consejería de Sanidad, pero también a los ciudadanos, este jueves está convocado el pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este pleno es donde vamos a decidir y vamos a trabajar para incrementar el número de especialistas a formar que necesita este país en todas las comunidades autónomas. En todas estamos teniendo problemas con muchas especialidades. Como ustedes saben, los futuros especialistas. Los que ahora mismo se acaban de incorporar a sus plazas de formación en la última convocatoria, aumentamos ya de manera significativa las plazas de formación, especialmente en aquellas especialidades deficitarias. Se han ofertado 631 plazas en total, con numerosas plazas en especialidades como el caso de medicina de familia, con 178 plazas, o en la enfermería familiar y comunitaria, con 91. Todas las plazas ofertadas en nuestra comunidad, todas han sido cubiertas, todas se han adjudicado. Nuestro objetivo sigue siendo aumentar estas plazas de formación para eh, tener suficientes profesionales para garantizar la asistencia a nuestros ciudadanos. Como he dicho al principio, en estos momentos tenemos nuestras bolsas de contratación a cero. Tenemos mucha más oferta que demanda. En estos momentos hay muchas más plazas que cubrir que eh, profesionales que estén formados para poderlas cubrir por lo tanto este es un objetivo ineludible que tenemos en nuestra comunidad pero yo creo que en toda españa por lo tanto es una estrategia clave dentro del consejo interterritorial y dentro del pleno de la comisión de recursos humanos del consejo interterritorial que como he dicho se convoca mañana eh, para eh, pasado mañana perdón para comenzar la planificación de la convocatoria de plazas tenemos que ajustar la planificación de las plazas a las necesidades del sistema. Y esto es ineludible, necesidades del sistema que pueden ser eh, agravadas por el porcentaje de jubilaciones importante que vamos a tener los próximos años. Por lo tanto, nosotros nuevamente tra trasladaremos la imperiosa necesidad de planificar la formación de cara a las necesidades del sistema no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y esto es una necesidad absolutamente ineludible en todo el Estado y, desde luego, en Castilla y León. Nuestra comunidad, eh, pero no solo ella, o sea, no solo nosotros, como lo he dicho antes, llevamos arrastrando un claro déficit de profesionales en algunas especialidades, que están coexistiendo con el superávit en, algunas, en otras especialidades y otras que están bien dimensionadas. Casualmente, las especialidades en precario son ahora las más necesarias en este momento: medicina de familia, pediatría, psicología clínica, anestesiología, radiodiagnóstico, etcétera, hasta 15 especialidades. De cara a la oferta de plazas de formación especializada para el próximo año, desde nuestra eh, comunidad precisamos un cambio sustancial de plazas a las, que han venido, of, a las que hemos venido ofertando para cubrir las necesidades. Es evidente que tenemos que valorar una actualización de los procedimientos de acreditación, ya que según estos, actualmente, aún subiendo la oferta anterior, eh, nos quedaríamos en 695 plazas, pero consideramos que esta comunidad, para cubrir necesidades a corto y medio plazo, necesitaríamos convocar 778 plazas y es importante revisar los criterios para poder hacer esta formación. Hoy nos acompaña la directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información para eh, yo creo que dar una de las mejores noticias que podemos. Dar en los, últimos, en los últimos tiempos. Sabemos que eh, muchas veces las amenazas del sistema o las, o las debilidades hacen que enfrentemos retos muy importantes y uno de los retos eh, importantísimos que hemos tenido ha sido la renovación de nuestros equipos de alta tecnología y eh, se está haciendo un esfuerzo importante gracias a los proyectos, a los programas europeos de reactivación que se han puesto en marcha en, esta, en estas semanas. Entonces, esto nos permite, a nivel de nuestra comunidad, un avance cuantitativo y cualitativo en la tecnología y precisión de equipos médicos. Por lo tanto, le cedo la palabra a María Ángeles Cisneros. Gracias, consejera. Eh, buenos días. Eh, como bien dice la consejera, eh, dentro de los fondos europeos y dentro de, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó el Gobierno español, pues eh, se establece el plan INVEAT, que es eh, un plan de inversión en equipos de alta tecnología sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud. Este plan eh, se encuentra situado dentro de, de los, proye de los eh, proyectos tractores y de los componentes que, que, que tienen esos proyectos tractores. Uno de ellos, el componente 18, que es la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. El Plan INVEA tiene una financiación de 795.845 795, millones de euros para repartir entre todas las comunidades autónomas. Ha sido aprobado en Consejo Interterritorial y la asignación de estos fondos se ha hecho a través de un grupo de trabajo de, de, compuesto por eh, representantes de las comunidades autónomas, así como sociedades científicas, eh, también pues, eh, representantes de la IREF. Es decir, es un, gru un grupo multidisciplinar que ha intentado pues, eh, el reparto de estos fondos de la forma eh, más acertada posible. Los objetivos que, que tiene este, este plan es reducir la obsolescencia de los equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud, con unos criterios de renovación en función del tipo de equipo. Concretamente, las resonancias magnéticas que se van a renovar son las que tienen una vida superior a 15 años. Eh, los aceleradores lineales y los, eh, y los TAC son de 10 a 11 años y el resto de equipos de alta tecnología que tienen entre 10 o más años. Eh, para lo, que ha, para, lo que se ha tenido en cuenta para el reparto de estos fondos ha sido la tasa de densidad de equipos de alta tecnología por cada 100.000 habitantes, así como una ampliación justificada dentro de los planes de inversión de cada autonomía y la eh, intensidad de uso de los equipos también que ya están instalados. ¿no? Eh, esta inversión se va a hacer dentro de los centros que tienen titularidad y gestión pública del Sistema Nacional de Salud. Los equipos que están eh, implicados en este plan de renovación son aceleradores eh, lineales, resonancias magnéticas, equipos de hemodinámica, eh, TAC, eh, gamma cámaras, eh, los PET-TAC, por supuesto, angiografía vascular y angiografía neurológica. Eh, dentro de la renovación que se va a hacer eh, son dos aceleradores lineales, 14 TAC, dos resonancias magnéticas, siete gamma cámaras, tres angiógrafos vasculares, un angiógrafo de neuroradiología y una sala de hemodinámica. Este plan no contempla solamente la renovación, sino que también eh, da paso a la ampliación del equipamiento. Y entre ellos se van a ampliar, se van a adquirir tres aceleradores lineales, tres PECTAC, una resonancia magnética de tres Teslas y un, eh, dos angio angiógrafos vasculares. En total es una inversión de 37.301.645 euros, en los cuales 21.735.000 van para renovación y 15.93.000 para ampliación. Además de esto, hay un complemento para ampliación de bandas tecnológicas que ofrece el Ministerio de 473.542 euros. Además, la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene que hacer una inversión en las obras, es decir, esta financiación eh, es exclusivamente para los equipos de de alta tecnología, pero las obras para instalarlos o para reforma de las, de las eh, reposiciones que sean necesarias son, eh, van a ir por cargo de la, de la comunidad. ¿no? La inversión va a ser de 5,7 millones de euros para esta adaptación y además preveemos que podamos eh, también eh, invertir 1,6 millones en la ampliación de las bandas tecnológicas que les comentaba. Concretamente, la eh, distribución de estos equipos eh, por, por tipos va eh, las, las tomografías axiales computarizadas que son 12, como pueden ver, van dos en León, una en cada hospital, en Burgos, en, en Burgos concretamente en los dos hospitales comarcales, en Soria, en Palencia, en Valladolid, en Zamora y en Ávila. En cuanto a, a la TAC de planificación, que es fundamentalmente el que se utiliza para la radioterapia. Hay un en León y otro en Salamanca. La resonancia magnética son tres, eh, dos para renovación en, en, en Salamanca y en el Clínico de Valladolid y una de ampliación en el Río Ortega. En cuanto a los aceleradores lineales, en total son cinco, dos de renovación para Salamanca y el clínico de Valladolid y tres de ampliación para Salamanca, León y, y Ávila. Eh, la tomografía, los PET-TAC, son los tres nuevos y son de ampliación, e iría uno en León, uno en Valladolid y uno en Salamanca. En cuanto a los angiógrafos, tanto neurológico como vascular, pues hay en todas las provincias, eh, excepto en Burgos, Soria y Palencia y las gama cámaras serían siete de renovación entre León, Valladolid y Salamanca. Es importante tener en cuenta eh, que cuenta con un plazo de ejecución de septiembre de 2023, lo que ha condicionado mucho eh, los equipos de a a ampliar y sus ubicaciones para que las obras pudieran estar realizadas en el plazo en el plazo que les comentaba de septiembre de 2023. Eh, la adquisición de estos equipos se va a realizar eh, bien por una licitación, hay dos, dos tipos de, de formas, o bien por una licitación que realicemos nosotros desde la Consejería, o bien a través de unos acuerdos marco que en los que está trabajando el Ministerio. Eh, se quedaron fuera del plan eh, INVEAT seis resonancias magnéticas que. De, lamentablemente van a alcanzar los 15 años justamente cuando este plan tiene que terminar su ejecución por esa razón eh, vamos a afrontar su renovación con financiación propia eh, en aras de disponer de unos equipos con mejores prestaciones ¿no? y probablemente pues eh, en el año 2022 se, se aborden las de Soria Ávila y el hospital de Ponferrada del Bierzo y entre 2022 y 2023 el complejo asistencial de león y dos equipos del universitario del hospital universitario río ortega que esa es la razón por la que se nos puede ir un poquito al 2023 puesto que las dos resonancias del río ortega no se pueden no se pueden sustituir a la vez no también es importante destacar fuera de este plan in el esfuerzo que se ha hecho en la radiología convencional y concretamente para eh, Reponer o re, renovar todos los equipos de radiología analógicos que todavía estaban eh, funcionando en nuestra comunidad. En el año 2020 se han invertido 2.613.000 euros en equipos de rayos portátiles, con compra urgente eh, de 15 cuando en la primera época del covid y después unos 17 equipos portátiles para mejorar el equipamiento de los centros. Y en 2021 se han invertido 4.097.000 euros para renovación y actualización de equipos de radiología y sustituir los equipos, como les decía, analógicos por digitales. En centros de salud y de especialidades se han digitalizado un total de 19 equipos por un, un importe de 1.660.000 euros. Y en hospitales se ha realizado la sustitución de los equipos de rayos más antiguos, también en total 11 equipos, por un importe de 2.437.000 euros. Por tanto, yo creo que eh, este Plan INVEAD va a ser una oportunidad de, de modernización de, de la alta tecnología. Que va, por supuesto, en beneficio de los equipos de diagnósticos y de nuestros ciudadanos. Bueno, antes de finalizar, lo que quiero eh, recordarles es que seguimos teniendo una situación de alto riesgo. Nos es, estamos en una, en una situación grave. La tasa de incidencia está, afortunadamente. Empezando a disminuir, pero eh, bueno, siempre en paralelo, después de que se, se produce esta elevación, encontramos eh, todo el, el, el impacto que tiene sobre la atención primaria, el impacto que tiene sobre la hospitalización y sobre la sucis. Por lo tanto, esto, esta quinta ola eh, todavía ni mucho menos ha acabado. Y desde luego la pandemia no ha terminado y nadie, por muy joven que sea desde luego está libre de eh, poder tener la enfermedad y de padecer eh, bueno, las, las consecuencias que esta enfermedad puede tener. Por lo tanto, este es un tema que nos afecta a todos y que debemos de intentar evitar eh, contagiarnos cada uno de nosotros. Y sobre todo, ya si no lo hacemos por nosotros mismos, que lo hagamos por las personas que tenemos a nuestro, en nuestro entorno. Porque eh, es evidente que, además del contacto social, además de la, del incremento de movilidad, el hecho de que tengamos eh, tan presente una variante como la, la variante que tenemos ahora, la, la variante que está circulando más, que es mucho más contagiosa, pues tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que seguir utilizando la mascarilla, tenemos que ser cuidadosos con la distancia, con el lavado de manos, es decir, que todos los medios de protección individual sigan estando vigentes. Sí quería recordar que si nos hacemos una prueba de antígenos que se vende en la farmacia y es positiva, Debemos ponernos en contacto con el sistema sanitario para eh, que se confirme el resultado. Es importante que no se deseche la prueba para que se compruebe por parte del sistema sanitario cuando se le cite. Debemos aislarnos. En SACIL Conecta se ha habilitado una nueva opción dentro del apartado COVID-19, denominado Test COVID-Farmacia, para introducir nuestros datos y que se pongan en contacto con nosotros. Si la prueba es positiva para la prueba de, con, de confirmación. Es importante no utilizar, salvo en esta circunstancia, este, este, este método que tenemos, porque si no, haremos que eh, entrar en contacto con determinadas personas que no están en esa situación de positividad. Por lo tanto, hay que utilizarlo bien, pero va a ser una manera eh, rápida de poder contactar. En el caso de que no podamos eh, utilizar SACIL Conecta, la opción telefónica será preferente para aquellas personas que no lo puedan utilizar. Finalmente, recordar lo que recordamos siempre. Las 6M siguen estando absolutamente válidas en una infección como esta. La distancia, el metro y medio, la mascarilla, el lavado de manos, la máxima ventilación, minimizar los contactos, lo que podamos. Y desde luego me quedo en casa si soy en un contacto cercano o tengo síntomas. Muchas gracias y quedamos a su disposición. Sí, hola, buenos días o buenas tardes. Aquí. Eh, ¿Dónde, quería, ¿Dónde? Aquí. aquí. Eh? Quería preguntarle por varias cuestiones. Por un lado, eh, ¿qué es lo que está pasando en las residencias después de que ayer denunciara el Partido Socialista el incremento de los contagios? La propia consejera de familia reconoce que hay personal sin vacunar qué es lo que está pasando para que todavía haya personas que se, que se encargan del cuidado de los mayores y no tengan vacunas. Eso por un lado. Luego, por otro, si ya está cerrado más o menos cómo va a ser la autocita para los jóvenes, si ya está el protocolo establecido para mediados de agosto, como anunció. Y la tercera cuestión, eh, Palencia, qué es lo que está pasando, sobre todo después de que el gerente de asistencia sanitaria haya hecho ese llamamiento para que los propios profesionales... Bueno, pues tarden en coger esas vacaciones ante la carga de trabajo que está registrando el hospital y si temen que pueda pasar esta situación a otros hospitales de la comunidad. Gracias. Bueno, eh, en relación a, a las residencias, yo creo que la consejera de de familia, estoy segura que lo explico bien. Las personas sin vacunar probablemente no sean personas que sean las habituales que estaban trabajando en la residencia, sino probablemente personas más jóvenes eh, que han sido contratadas últimamente. Pero esto, los datos los tiene. Los tiene ella. Lo que sí que es verdad es que en las residencias que estamos viendo afectadas, estamos viendo, por una parte, que la mayor parte son asintomáticos, que hay alguno eh, leve, pero también, eh, por desgracia, alguno ha tenido que ingresar y también alguno eh, puede fallecer. ¿Por qué? Porque las vacunas no cubren, incluso eh, aquellas personas, todos los residentes están, están vacunados. Incluso con las dos dosis, eh, vemos que eh, las vacunas no tienen el 100% de efectividad, pero además también se sabe que en determinadas personas con cierto nivel de fragilidad y, y muy mayores pueden tener un, una disminución del nivel de inmunidad y que por lo tanto pueden ser, eh, seguir siendo, a pesar de estar vacunados, susceptibles a la, a la infección. Eh, la autocita, yo creo que se lo voy a pasar a, a María Ángeles. La tenemos preparada, ella es la que está eh, dedicando toda, todas sus eh, energías en relación a este y a millones de temas que lleva en su, en su dirección general. Y seguro que, que les va a contestar en relación al tema. Y en cuanto a. A Palencia, eh, afortunadamente, bueno, saben que una de las cosas que pusimos en marcha era considerar que eh, Castilla y León es una única área y ayer eh, a primera hora. Hablé con el con el gerente del hospital, me comunicó la situación y ya teníamos habilitadas 12 camas en los hospitales de Valladolid para que pudieran hacerse traslados y disminuir la sobrecarga asistencial y eh, también sanitaria que podían tener eh, y finalmente con las altas que dieron no eh, necesitaron el hacer esos traslados. Es verdad que hay una carga de trabajo. Eh, importante, pero también es verdad que cuando tenemos unas incidencias muy altas, pues después de las incidencias muy altas tenemos primero el, el, el impacto importante sobre la atención primaria y luego después tenemos el impacto de ingresos en los hospitales y el, y el impacto de las UCIs. Afortunadamente, cuando vemos la correspondencia entre la incidencia a 14 días y los ingresos, vemos que son menores que los que hemos tenido en las olas anteriores, pero aún así el riesgo no es cero y por lo por tanto, seguimos teniendo eh, ingresos. Eh, esperamos estar llegando ya a ese, a ese pico y que no haya eh, mayor incremento, pero desde luego seguiremos trabajando todos juntos para intentar minimizar eh, lo más posible el, ese golpe y desde luego ayudar a los que, hospitales que en ese momento estén, estén en, en mayor eh, situación de fragilidad para que no haya repercusión sobre los profesionales, o sea, la mínima posible. En cuanto a la autocita, pues como eh, bien dice nuestra consejera, estamos trabajando en ello y está eh, siguiendo los plazos previstos. ¿no? Es un sistema que tiene que estar abierto a toda la población, con lo cual tiene que estar eh, un poco separado de lo que es la aplicación eh, y, y la identificación a través de esa Conecta, por lo que bueno, pues hay que tener eh, mucho cuidado con la seguridad que tiene que tener la aplicación y con su integración con nuestros eh, procedimientos de vacunación, tanto la aplicación que se utiliza en las vacunaciones masivas como la que es transversal a los hospitales y a los centros de primaria. Entonces, bueno, pues sigue el curso previsto y esperamos tenerla, eh, como bien dice, en, en el mes de agosto y sobre todo a principios de agosto para poderla poner en funcionamiento. Sí, consejera, ha dicho que estamos cerca de llegar al 70% de personas vacunadas con la pauta completa. No sé si puede darnos algún detalle más de esa previsión, si será en los próximos días y, sobre todo, teniendo en cuenta también las diferencias que hay entre provincias. En León creo que el jueves ya están convocados eh, personas muy jóvenes, nacidos en 2005, creo recordar. No sé si puede avanzarnos más de ese porcentaje. Gracias. Bueno, el porcentaje del 70% de mayores de 12 años esperamos. En esta última semana de julio y primera de agosto, eh, alcanzarlo. O sea, la velocidad que ya, que ya vamos pues es, es así. Eh, también decir que puede haber diferencias entre las convocatorias de las diferentes áreas por el hecho de eh, intentar que no sobre ninguna vacuna es decir hay algunas áreas que están ampliando el número de edades para intentar que eh, vacunar a los más a lo mayor número posible pues porque ahora mismo hay personas que pueden estar de vacaciones que saben que van a ser, que se va a hacer repesca y que por lo tanto a lo mejor no acuden en el llamamiento que se les está Haciendo, pero vamos, yo creo que eh, todos van eh, de una manera absolutamente eh, magnífica. Yo creo que están haciendo una gran labor y puede haber diferencias por lo que acabo, por lo que acabo de comentar. Eh, le quería preguntar, dado que Burgos sigue siendo la, la provincia y la capital con una mayor incidencia. ¿Cómo se está trasladando eso, esa presión al, al hospital de Burgos, principalmente? si mm, ¿El mismo ritmo o ya van apareciendo una cierta meseta en la presión hospitalaria? Gracias. Bueno, eh, lo, que sí, lo, lo que siempre vemos es que, a mayor incidencia, yo sí, en un lugar. Mayor eh, porcentaje vamos a tener de ingresos y de UCI. Ha habido muchísima presión en, en, en Burgos y, sin embargo, ahora, eh, ahora vemos, bueno, que se está que se está frenando, pero sí que ha habido muchos ingresos. Concretamente, en este momento los datos, a ver, que los buscamos, a ver, el Ubu tenía un 84% de las camas estructurales de la UCI ocupada, 34 camas habilitadas y 10 ocupadas por Covid. Entonces eh, pero sí que eh, estamos empezando a, a notar a ver si encuentro la, la, la ficha de hospitalizaciones que aquí. Entonces vemos que en Burgos, en el Hospital de Burgos, eh, hemos tenido 112 eh, ingresados en este, eh, hay ahora mismo en este, en este momento. Eh, casos en, la última, en las últimas eh, 24 horas son 21. Es decir, eh, bueno, sigue siendo la provincia que más, eh, que más casos tiene, pero globalmente sí que está empezando ya a frenarse. Pero el que se frene no quiere decir que esté disminuyendo, está frenándose en su, en su actividad. Pero casos confirmados en este momento hay 112. Le sigue León con 79, le sigue Palencia con 76. Es decir, que. Eh, de todos ellos son los que más tienen y en la UCI, pues eh, de los 65 personas que están en la UCI, 10 están en Burgos, 10 están en Palencia y 10 están en el río Ortega. Gracias, consejera. Eh, me gustaría saber si las medidas que llevan funcionando justo hoy una semana se están notando eh, que están incidiendo en la mejora de los datos. Si va a hacer falta a su juicio aplicar nuevas o con estas va a ser suficiente. Y luego, si nos puede explicar en qué consiste esa revisión de procedimiento que están pidiendo al Ministerio de cara a las plazas de, de formación sanitaria. Nos ha dicho que van a pedir 695, pero que habría que llegar hasta las 778. ¿Cómo se haría esa revisión? Y si son suficientes los médicos que salen de las facultades de medicina que hay en España o haría falta poner en marcha una nueva? Gracias. Bueno, vamos a ver. Eh... La primera pregunta era eh, las, medidas, ¿sí? las medidas. Vamos a ver, a los 12 días de poner la limitación del ocio es cuando se produjo ya el descenso. Ahora mismo estamos viendo que eh, sigue habiendo un descenso con la suma de, de medidas. De momento no vamos a tomar ninguna más porque vamos a evaluarla. Pero yo he repetido muchísimas veces aquí y en el Consejo Extraterritorial que sigo pensando que hay tres grandes medidas, que son las tres medidas eh, más importantes. Una es, son las vacunas. Es evidente que las vacunas son las que más impacto hacen y, por lo tanto, necesitamos tener más vacunas para poder ir a mayor ritmo, porque nuestros equipos están perfectamente preparados para dar respuesta. Dos es eh, las mascarillas, es decir, las mascarillas yo creo que las tenemos que seguir, quizá haber dado esa falsa seguridad de que nos podemos quitar las mascarillas. No es cierto, o en sea, las mascarillas hay que seguirlas utilizando, sobre todo cuando hay aglomeraciones, sobre todo cuando no se puede garantizar el metro y medio de, de distancia. Y la tercera ha sido una medida evaluada a nivel internacional como una de las mejores medidas, que es el toque de queda. Y eso lo vimos en nuestra tercera ola. En nuestra tercera ola multiplicamos eh, por cuatro la incidencia acumulada, eh, digo, perdón, en cuatro semanas la multiplicamos por doce y en cuatro semanas la dividimos por doce y el, la medida que habíamos puesto eh, aún haciendo menos medidas que otras comunidades autónomas no cerramos peluquerías no cerramos comercio pequeño pero poniendo el toque de queda a las ocho de la tarde hubo una disminución importante el toque de queda pues ya están viendo ustedes el, el problema que hay porque bueno pues nos falta una ley nos falta la ley de pandemias ahora es, bueno afortunadamente en Europa están eh, de alguna manera diciendo que hay que hacer una ley, una ley de pandemias. No sé cómo se puede aplicar eso desde, desde Europa, pero lo que está claro es que nosotros necesitamos una ley de pandemias, porque si no hay una ley que determine claramente lo que hay que hacer en las situaciones en las que hay que hacerlo, pues tenemos esta situación en la que nos puede pasar como nosotros, que lo hemos pedido varias veces y se nos ha denegado y por ese motivo tampoco eh, lo hemos pedido aquí. Yo lo pedí a nivel central, se lo pedí a la ministra, porque creo que eh, España necesitaba, a nivel global, el haber tomado alguna medida. Pero no tener una ley que, que de alguna manera sea el referente y el paraguas para, para poderlo determinar, pues nos pone. En una situación de debilidad, porque se ha trasladado al Poder Judicial lo que tendría que haber sido resuelto, y como hemos dicho muchas veces, por el Poder eh, Ejecutivo y Legislativo. En cuanto a los procedimientos, a lo que yo me, me refiero ahora mismo es eh, que eh, teniendo, teniendo en cuenta los criterios de acreditación, o sea, para poder pedir plazas, eh, tú tienes que tener acreditada eh, la plaza para poderla ofertar. Y las acreditaciones. Eh, tardan mucho en, en darse y lo que nosotros estamos pidiendo es que haya una agilidad con unos criterios claros, con unos criterios de calidad, pero que haya una agilidad importante para que se puedan acreditar todas las plazas. Entonces, eh, nosotros ahora mismo lo que estamos pidiendo es esas plazas, pero necesitamos que se, se nos acrediten unidades docentes, que se nos acrediten incluso algún hospital eh, comarcal para dar docencia a de determinadas especialidades. Y con eso permitirnos incrementar el número de eh, especialistas a formar, porque es evidente que vamos a tener un problema muy gordo si, eh, si, si no hacemos caso a un estudio que ya llevaba muchísimo tiempo eh, encima de la mesa, que era el estudio de las necesidades que teníamos de especialistas. En concreto, nosotros ahora mismo tenemos 713 plazas que están acreditadas y pedimos 768. Pero de esas 700 plazas que tenemos acreditadas para la docencia, hay algunas que coinciden con especialidades que están en superávit. Por lo tanto, no necesitamos cubrirlas. Si nos atenemos a cubrir única y exclusivamente las que a día de hoy están acreditadas y coinciden con especialidades precarias, Solamente sacaríamos 697, son muchas, son más que el año anterior, pero siguen siendo insuficientes para poder dar respuesta a las necesidades importantes que tenemos en muchas de las de las especialidades en este, en este momento en Castilla y León. Me gustaría ahondar. Hola, muy buenos. Hola. Gracias. Eh... Ahondar un poquito en ese tema, porque en el tema de las contrataciones sí que es verdad que ya desde hace tiempo eh, los colegios profesionales y representantes sanitarios se han quejado de, de las condiciones y salarios que tiene Castilla y León en comparación con otras autonomías como País Vasco. No sé si, aparte de esas plazas de formación, se plantean eh, introducir eh, algún incentivo en concreto para cubrir esas plazas y que, y que no queden vacantes en, en unos años. Gracias. Vamos a ver, para no tener, para no tener vacantes necesitas tener plazas suficientes. O sea, ahora mismo lo que tenemos es un grave problema de oferta y demanda. Cuando tú ofreces buenos contratos, como los que hemos ofrecido, de dos más, más uno, es decir, mientras tú te preparas la oposición vas a tener un contrato de dos años más uno prorrogable, es decir, puedes tener hasta tres años con un salario bueno, muy bueno. Y resulta que solamente se cubre el 16%, quiere decir que, necesit que estamos ofertando muchas más plazas que personas tenemos para cubrir esas plazas. Y este es un problema que está pasando en todos los sitios. El otro día, una anécdota, eh, una de las consejeras decía, yo quiero conocer a un consejero y le preguntamos a qué consejero quieres conocer. Dice, sí, a ese de esa comunidad que se lleva a todos los, los especialistas, porque tenemos todas las sensaciones, igual el País Vasco y Navarra que eh, evidentemente ellos pagan algo más porque tienen un presupuesto mejor que el nuestro, pero desde luego eh, también están teniendo un déficit. El déficit de profesionales es generalizado en toda España, por lo tanto no se están yendo a ningún sitio. Nosotros lo que estamos eh, intentando de todas maneras es analizar las categorías profesionales en las cuales... Estamos muy por debajo eh, o estamos por debajo de la media. Y ya hemos hecho alguna rectificación, como han sido los salarios de, de enfermería, sobre todo de la enfermería hospitalaria, porque las de atención primaria había sido revisada, y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero claro, en el marco presupuestario que tenemos. Esto no es extensible. Por lo tanto, primero no tenemos profesionales suficientes, segundo, los tenemos que, que formar. Tercero, los tenemos que formar en todos los sitios. Y cuarto, los tenemos que retener. ¿Y cómo los retienes? Pues, por una parte, teniendo suficientes. Es decir, es tan malo no tener nada de profesionales como tener profesionales médicos en el paro. Eso no es asumible. O sea, no es asumible ninguno de los dos polos. Pero se puede planificar, se puede ajustar, se puede, eh, de alguna manera, formar lo que necesitamos. ¿Y cómo lo retenemos? Pues desde luego la primera manera de retener es el concurso oposición. O sea, lo que está claro es eh, acabar con la precariedad, hacer concursos oposiciones, dar contratos en tanto cuánto eh, vayan saliendo todos los años los concursos de oposición y los concursos de traslado, dar posibilidades a que eh, ofertar buenos contratos. Pero desde luego, si no incrementamos el, el volumen de profesionales que necesita el sistema, tenemos un claro problema. Probablemente. En números absolutos no hay que incrementar mucho en las universidades, pero sí que hay que incrementar. El, probablemente el número total de profesionales, tanto médicos como de enfermería que, que formamos, pero siempre muy ajustados a las necesidades, porque lo que vuelvo a decir, malo es no llegar, pero pasar y sí, tener eh, a profesionales en el paro, eso tampoco es, es nada bueno para un sistema, para un sistema de cualquier tipo. Entonces, tenemos que planificar correctamente para ver cuánto necesitamos. Y luego hay un tema que es muy importante, que es el tema de la EBAU, que parece que no, pero lo que está claro es que, bueno, pues si yo vengo de Andalucía o vengo de Canarias, pues a lo mejor acabo mi residencia y me vuelvo a Andalucía y Canarias. No porque me, me paguen más ni porque tenga mejores, mejores sueldos, es que está mi familia y el sitio es muy bonito. Y a lo mejor cuando es al revés, pues a lo mejor no se vuelve tanto. Por lo tanto, sí que es importante el que, eh, teniendo el nivel que tiene esta comunidad autónoma en cuanto al, al nivel de, de formación, pues el, yo creo que la reflexión tiene que ser... Muy profunda y tiene que empezar muy pronto. O sea, tiene que empezar con el EVAO, tiene que empezar con el, el buen dimensionamiento de las plazas de formación que necesitamos y luego tiene que seguir con eh, los contratos y con los concursos oposición. En relación a este tema perdona, en, re, en relación a este tema que estamos hablando de déficit de médicos, eh, bueno, el verano ya ha llegado, eh, la gente que se ha marchado fuera vuelve a los pueblos. Y ya, se, ya hay sindicatos que están denunciando que hay mucha presión asistencial en, en los consultorios y en los centros de salud. Eh, hasta tal punto que creo que, que, se, que ayer Cif hablaba de 9.000 desplazados. Entonces, un poco cómo se van a reforzar las plantillas si no hay profesionales, y si los profesionales se tienen que ir de vacaciones. Si con todos los contagios que está habiendo ahora eh, la atención primaria se está viendo resentida, un poco, ¿cómo se va a solucionar eso? Y luego, por otro lado, también quería preguntarle, eh, a raíz de los test de antígenos que comenzaron a dispensarse en las farmacias, si ¿sí han notado, y de ahí la nueva aplicación del COVID, una mayor demanda en los servicios de urgencias. No, en los servicios de urgencias especialmente ha habido un incremento, pero también sobre todo en la atención primaria. Entonces, lo que nos interesa es, eh, a ver, el tipo de, de medidas que nosotros podemos, podemos tener son las de refuerzo y reordenación, porque no hay profesionales. Entonces, como no hay profesionales, lo que tenemos es que intentar reforzar. ¿Cómo podemos reforzar? Pues como medidas como las que ponemos en marcha con el, el, con bueno, el, el Tesco farmacia Es decir, que de alguna manera eh, se pueda gestionar de manera que no entre directamente ni yendo a urgencias. Por lo tanto, vuelvo a insistir. Y me alegra muchísimo su, su pregunta: que si me hago un antígeno en la farmacia y es positivo, no voy al servicio de urgencias, no voy a, a, a atención primaria, sino lo que hago es eh, ir o por teléfono, si no sé manejar o no puedo manejar eh, eh, la, PP. la PP, si no la puedo manejar bien y no sé manejarla. Pues, pero si las sé manejar, ahí es donde me van a dar cita, ahí es donde me van a, a, a colocar. Y por lo tanto, ayudaré a no generar incremento de presión ni en atención primaria ni en urgencias. En cuanto a reforzar las plantillas con personas, es, eh, no hay. Es decir, a mí me encanta cuando dicen: y contrata un pediatra, y contrata un médico de familia, y contrata un oncólogo, y contrata un ginecólogo. Dame el nombre que yo le contrato inmediatamente. Pero inmediatamente. El tema es que ahora, ahora mismo no tenemos profesionales. Por lo tanto, lo que, es, lo que se está intentando hacer desde todas las gerencias es reordenar la, la actividad lo más posible, el valorar el cómo, el cómo se hace, el cómo se, se organiza, pero se tiene que hacer a través de la organización del propio equipo de atención primaria y a veces ayudados de, desde fuera o poniendo en marcha acumulaciones o eh, con todas las medidas que, que podemos, pero que son medidas organizativas, porque refuerzo con personas no hay. Entonces, como no hay, lo único que tenemos que, que hacer es, sobre todo en aquellas zonas que más crecen, que son conocidas, que son los puntos calientes de cada una de las áreas, ahí estar muy pendientes para... Garantizar, eh, bueno, pues que, que podamos seguir prestando la atención, pero por eso es tan importante el que reordenemos y reorganicemos la atención primaria. Es importantísimo. El mapa sanitario ha cambiado. La manera de organizarnos dentro de los equipos ha cambiado. La nueva tecnología nos da muchísimas oportunidades, muchísimas oportunidades que se van a ver. Eh, yo creo que a partir del, del año que viene o ya a finales de este empezaremos a ver herramientas nuevas que nos van a ayudar, que van a ayudar el maletín de, digital, el personal, el personal conectado. Es decir, todas esas herramientas nos van a ayudar a poder enfrentar lo mejor posible la situación y es muy importante que lo hagamos. Yo, si me permites, quería. Por Dios. Eh, eh, quería, eh, respecto a los test de antígenos y su comunicación, simplemente bueno, pues, eh, señalar un poquito que es una acción muy sencilla a través de la app Sacil Conecta. Como ha comentado la consejera, dentro de una opción que había sobre COVID e eh, información COVID, se ha introducido un, un botón simplemente en el que eh, se comunica que hay un positivo por un test de farmacia y esa información se confirma, por supuesto, no es a la primera que uno da al botón, sino que se confirma que eso es así y esa información llega a un módulo administrativo de tal forma que eh, queda reflejado y se pueden poner en comunicación directamente con esta persona sin necesidad de comunicar datos ni de tener que hacer ninguna llamada telefónica. La extensión de la aplicación es ya muy, muy grande. Eh, tenemos casi, diría, 600.000, dadas las cifras que tenemos de la semana pasada, con lo cual yo creo que es un motivo más para... Para descargarse la aplicación y utilizarla, puesto que facilita mucho la labor de nuestros profesionales y es la forma más sencilla y más rápida de, de comunicación que tenemos en estos momentos. Sí, yo quería preguntar si se está haciendo o pensando en hacer algún estudio de anticuerpos para analizar la efectividad de la vacuna, un poco a raíz de las palabras de la ministra de una futura. Decía, no sé si me ha escuchado. Sí. Eh, Decía que si se está pensando, ¿se va a hacer algún estudio de anticuerpos sobre la efectividad que decía usted que es muy elevada, pero no total, de la vacuna? Pensando un poco en un futuro cercano y en estas palabras que dijo la ministra del Ramos sobre una revacunación que será necesaria, que, bueno, que hay bastante debate entre la comunidad científica. Hay muchísimo debate en relación a los anticuerpos por lo menos los que están ahora mismo eh, los que están ahora mismo a disposición entre otras cosas porque la inmunidad puede ser celular y, y, y humoral es decir y sin embargo los anticuerpos te miden solamente una de las dos y no la más importante de las dos por lo tanto los test de anticuerpos que de todas maneras ahora mismo he vuelto a reunir al grupo de expertos para que eh, se definan y nos digan si esto merece la pena o no lo que está claro es que los estudios de de anticuerpos tienen que estar en el marco de la investigación y con eh, técnicas mucho más sofisticadas que hacerte un test de anticuerpo en farmacia. Es decir, ese no es un gran método. Eh, nos lo han dicho muchísimas veces los expertos. Les he vuelto a preguntar. Ayer que nos hagan un informe sobre si hay eh, alguna evidencia nueva y si hay algún eh, tipo de medición de anticuerpos que pueda ser lo más eh, lo más lo mejor para, para determinar esa inmunidad, pero de momento eso no está. Y en cuanto a si tercera o no tercera dosis, eh, yo creo que también está muy en debate en la, en la comunidad científica. Eh, hay un debate en el que eh, parece que hay un grupo de investigadores que hablan más de la tercera dosis, pero más relacionada con esas personas que puedan necesitarlo más, pues un, una disminución de la inmunidad, determinadas enfermedades de riesgo o incluso la, la edad. Es decir, que esa tercera dosis se pueda parecer más a, la, a, la, a lo que estamos haciendo con la gripe. Pero todavía no hay una definición clara por los científicos y yo creo que hay que esperar a que la comunidad científica, con datos y con evidencias, nos digan si eh, es una tercera dosis o es un efecto de recuerdo para determinadas personas o cómo se tiene que hacer. Pero eso, como bien ha señalado usted, está eh, totalmente en debate. Las dos cosas, además. Sí, el portavoz de la oposición aquí. El, portavoz, el líder de la oposición eh, ha acusado a la Junta de mentir con respecto al tema de vacunas e insiste en que las vacunas, aunque se reduzcan, van ajustadas a población. Como ahora entran los grupos etarios más jóvenes, que hay menos por la población, por la población que tiene Castilla y León, yo no sé si eh, usted coincide con esa mmm, valoración de que se ajusta una población o, o si aún así son por debajo, por encima. A ver, eh, primero, yo he puesto los datos, los datos están ahí, esos son los que son. Eh, a nosotros se nos dijo que no se iba a minorar y se ha minorado en el mes de, en el mes de agosto. Esos son los datos. Eh, y lo malo que tienen los datos es que son muy tozudos. Entonces, eh, podemos decir que recibimos suficientes, suficientes vacunas, pero el número de vacunas determina la velocidad a la que vacunamos. Y si nosotros nos hemos comprometido en el mes de agosto a tener eh, a toda la población vacunada, al 70% de la población vacunada. Si no aumentamos el número de vacunas, no lo vamos a conseguir. Y el problema no son los equipos de vacunación que no podemos tener más suerte con los equipos de vacunación, porque lo están haciendo de una manera absolutamente extraordinaria, estamos dando una respuesta extraordinaria. Por lo tanto, que nos manden más vacunas, que seremos capaces de vacunar y seremos capaces, además, de acabar en tiempo y forma y cubrir a todo el mundo. Entonces, que esté ajustada, bueno, eh, puede estar ajustada comparando, pero eh, lo que está claro es que si nos hemos comprometido a que teníamos el 70-80% en el mes de agosto, necesitamos más vacunas. Y los datos son esos. Es decir, esos datos son los datos oficiales, son los que nos transmite el Ministerio. Esos datos yo no me los invento. Por lo tanto, el número de vacunas son las que son y nos gustaría, para dar más velocidad y para que todos nuestros eh, niños mayores de 12 años puedan estar perfectamente vacunados antes del comienzo eh, del curso escolar, pues para eso necesitamos vacunas. Pero sí que nos ha dicho que esperamos llegar al 70% esta semana. Llegamos al 70% en mayores de 12 años, que no es lo mismo que el 70% de la totalidad de la población. Eh, la totalidad de la población llegaríamos en la segunda quincena de agosto. O sea, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, se habla del 70 al 80% de toda la población, no solamente de los mayores de 12 años susceptibles de ser vacunados de momento. Llegaríamos en la segunda quincena de agosto eh, con este ritmo de vacunas, pero si tenemos mayor número de vacunas, pues llegaremos antes. Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso a los profesionales que nos siguen, como siempre, por videoconferencia. Vamos a comenzar hoy con Elizabeth Alba, de Ileón. Elizabeth, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Ha hecho referencia la consejera a la diferencia del ritmo de vacunación por áreas de salud. En la provincia de León se da la circunstancia de que por área de salud se está vacunando esta semana en León Capital hasta los nacidos en 2005, mientras que en el Bierzo se está vacunando, convocando para la semana que viene a los nacidos en el 92-93. No sé si, según su propia explicación, es porque en el Bierzo se van a vacunar más los jóvenes y en León se amplía la edad para porque van menos o, o dónde está el fallo si hay una diferencia en el reparto de las vacunas por otro lado eh, en cuanto a la información de las inversiones en equipos sanitarios que aportó la directora yo no sé si la junta con esto ya pospone definitivamente hasta el 2023 la implantación de radioterapia en El Bierzo una no sé si decir promesa incumplida histórica ya y por último eh, hablando de las plazas por cubrir también en el Bierzo hay plazas que no se cubren desde al menos hace creo que dos años. Que nos diga la consejera en qué situación están ahora mismo y cómo piensan resolver si las bolsas están a cero de profesionales. Gracias. Bueno, eh, en relación a, a la diferencia de, de edades, eh, en León se incrementó el abanico de edades que iba desde 1996 a 2005 para intentar que no quedaran vacunas eh, sin poner. Por lo tanto, pero eh, lo que se está haciendo en Albierzo es muy similar a lo que se está haciendo en el resto de provincias. Es decir, Ávila está convocando a 1993, Albierza 1993, Burgos 1995, León 1996 también, aunque ha ampliado hasta los 2005. Valencia 1991, es decir, todas las edades en las diferentes eh, áreas son muy similares de convocatoria y no tienen más que ver el gráfico que he planteado en cómo vamos subiendo poco a poco y cómo nos vamos metiendo ya en el bloque de eh, menores de 29 años. Por lo tanto, eh, yo creo que ahí no hay eh, mayor diferencia, excepto el volumen de, de personas y las necesidades de poner eh, más vacunas y por eso se ha producido esa diferencia. Pero en cuanto al, 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 a, a las edades convocadas, pues son muy similares en todos los sitios. En cuanto a la eh, radioterapia del bierzo, nosotros nos hemos comprometido a que eh, todas las unidades satélites funcionen y las vamos a poner en marcha. Y hasta ahora, Radioterapia del Bierzo está siguiendo los diferentes pasos que eh, administrativamente tenemos que tenemos que ir planteando. Por lo tanto, seguiremos en ello y, desde luego, en nuestra en nuestra voluntad es eh, seguir apoyando su, su desarrollo, pues porque eh, tenemos una mala costumbre y es que eh, hacemos lo que nos comprometemos. Y excepto que tengamos algún fallo eh, importante externo a nosotros que nos obligue a parar, la idea es seguir avanzando en ese en ese motivo, en ese en ese plazo. En cuanto a que no se cubren las plazas, no sé a qué se refiere, si se refiere a las plazas de formación especializada, que se han cubierto todas, o se refiere a las plazas de bueno pues de, de cuando hacemos ofertas. Eh, hacemos eh, intentamos ahora hacer eh, más ofertas, intentamos, pero para eso tenemos que tener el número suficiente de profesionales. Mientras no tengamos profesionales suficientes, los profesionales van a elegir, pues a lo mejor estar en, en una ciudad más grande o estar en un sitio donde pueden investigar, hacer docencia. Si hay más plazas y sobre todo si hay más conocimiento de la, de la zona y vemos que además se hace muy buena medicina porque nuestros comarcales o nuestros hospitales más pequeños Pequeños. Se hace muy buena medicina, muchísima, es decir, es muy polivalente, es generalista, pero es muy buena medicina. También se aprende mucho y, desde luego, si yo no me formo en un sitio, si no lo conozco, difícilmente me voy a querer quedar a trabajar. Por lo tanto, es importante que intentemos hacer, eh, permeabilizar más la formación en esas en esas medidas, pero el tema es sacar plazas, concursos oposición y que haya estabilidad en el empleo y que eh, también garantía de que se producen concursos oposición digo, perdón, concursos de traslado de manera que yo me puedo ir ahora mismo al norte de Palencia o a, o a Soria o a Burgos o al Bierzo y me puedo cambiar eh, en el momento que concurse nuevamente en el, en el próximo concurso de traslado. Yo creo que Continuamos ahora con Gadea Gutiérrez de Diario de Burgos. Gadea, adelante. Hola, buenos días. E, enganchando con esta última pregunta, yo quería preguntar si se cree que tenemos especiales comentarios. Gadea, no te escuchamos bien. Antes hemos probado contigo y sí se te recibía perfectamente. Vamos a intentarlo de nuevo, pero si no, pasamos a otro compañero. Sí, yo quería preguntar si se quiere acreditar a los hospitales comarcales de, de Burgos, al de Aranda y al de Minarta. Y luego, en relación con la pandemia, quería saber cómo ha impactado la quinta oleada en la actividad quirúrgica de NUBU y si hay algún concierto previsto para aminorarlo, vamos, para agilizar la actividad. Y por último, eh, me gustaría saber si una persona que está contagiada, pero es asintomática y por lo tanto no lo sabe, se vacuna, ¿qué riesgo tiene? Y si se recomienda que se hagan un test de antígeno antes de, de vacunarse, sobre todo a las personas jóvenes. Gracias. Bueno, vamos a ver, la segunda no la he entendido. Eh, la segunda pregunta, o sea, la primera era si ¿sí vamos a acreditar los hospitales comarcales de Burgos, la respuesta es que sí es decir, eh, vamos a intentar la acreditación de, de miranda y de, y de aranda de duero eh, y si no es acreditación total, que sea al menos una unidad asociada en la que se puedan hacer estancias formativas, sobre todo para eh, ver cómo se trabaja eh, y lo que se puede aprender eh, desde en algunas especialidades que sean, sobre todo, las más generalistas, es decir, las que es importante eh, ver un volumen eh, de, de procesos que se dan con una mayor frecuencia en, en Miranda y en Aranda, y por lo tanto vamos a intentar Miranda, Aranda y Medina del Campo. Eh, la segunda luego me la repite porque no, no le he oído bien. Y luego, si los contagiados así asintomáticos se vacunan, no les va a pasar nada. Eh, en principio no hay, y desde luego eh, los, eh, los eh, científicos no recomiendan hacer un test de antígenos eh, previo siempre antes de la, de la vacuna. Simplemente vacunar, que en definitiva. Eh, funciona como recuerdo, es decir, aquellas personas que lo han tenido, pues se les vacuna también. Si lo están teniendo en ese momento, pues en principio no parece que se estén manifestando reacciones más graves o con mayor problema. ¿Y la segunda? Gadea, ¿puede repetir la segunda pregunta, por favor? ¿Cómo ha impactado la quinta ola en la actividad quirúrgica del Lugo y si hay previsto algún concierto nuevo para sacar cirugías? Vamos a ver eh, la actividad quirúrgica eh, que ha sido más tocada ha sido en principio la de la de Palencia porque ahí es donde ha habido más, eh, más eh, agobio eh, probablemente se cierre pero de momento se se cierre algún algún quirófano pero eh, en principio no está previsto eh, hacer ninguna concierto fuera ahora mismo de ninguna de las maneras entonces. Eh, el tema es que eh, yo ahora mismo no tengo el, el dato. Si sí, tenemos a los, los quirófanos cerrados, sí sé que, que en Palencia sí, hemos, hemos cerrado alguna actividad, pero que yo me conste en Burgos no. Pero lo, voy a, lo miro y se lo digo ahora mismo. De acuerdo, pues mientras tanto vamos a dar paso a Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca. Belén, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Eh, yo quería incidir en el sistema de autocita. Me gustaría saber si, eh, como ha, ha asegurado la directora general, se va a poner en marcha la semana que viene, que es principios de agosto, porque no sé si consideran que es una necesidad en este momento, que urge, dado los problemas que se están creando por, por los llamamientos, las conocidas repescas. En las que al final va mucha gente o va poca gente y hay problemas de dosis. También quería saber si ha habido brotes en residencias de Salamanca y si este problema de vacunas, que de falta de vacunas que se registra en, en Castilla y León es general. ¿A otras comunidades les está llegando más vacunas? Muchas gracias. Esta última pregunta es muy muy interesante. Vamos a ver, eh, la autocita se plantea precisamente por el motivo que ha dicho usted. Es una época eh, ahora mismo de, de vacaciones en las que eh, puede fallar eh, más gente. Entonces. El garantizar la cita nos ayuda en la planificación y por este motivo eh, bueno, lo vamos a poner en marcha. Se va a poner en marcha, como ha dicho la directora general, ahora en agosto, y el objetivo es planificar con las citas que tengamos, que tengamos solicitadas. Entonces, esto le da cierta eh, maniobrabilidad a las personas a la hora de eh, poderse, poderse vacunar. La segunda de los no le he entendido lo de los brotes. Y luego, si faltan vacunas, si faltan en más sitios. Bueno, habrán visto las noticias igual que yo, pero alguna comunidad autónoma han tenido, han tenido que suspender vacunación porque no tenían suficiente para las primeras dosis. Yo creo que el tema eh, es, bastante, es bastante general, no es una cuestión de solidaridad, pero lo que sí que hemos pedido eh, a la, al Ministerio de Sanidad por escrito que nos digan cuáles son los criterios de reparto y además que se publique, si es que no hay ningún problema. Tenemos que poder ver todos, igual que nosotros publicamos todos los datos de todas las de todas nuestras provincias, pues que se vea eh, cómo se están eh, repartiendo y cuáles son los criterios que se utilizan en el reparto. Pero, Aquí el, el tema es, es eh, que globalmente, probablemente a nivel nacional, necesitamos más todos, no, no solamente Castilla y León. Lo que pasa es que cuando eh, de repente en un mes determinado te mandan muchas vacunas y luego eh, coges ritmo y, y crees que esto va a ser así todo el tiempo y luego se produce un descenso tan espectacular, pues evidentemente no es bueno para la planificación. Y la segunda pregunta de los brotes... Belén, ¿quieres concretar a qué te referías? Era, te he creído entender residencias. Sí, los brotes en residencias eh, no sé si han afectado algunas de Castilla y León en esta. Uy, de, de Salamanca, perdón, en esta quinta ola. Pues eh, que yo sepa, no hay una, una notificación de, de Salamanca en cuanto a, a residencias. Eh, esa información la, suele, la, la tiene eh, familia, se publica pero yo no tengo ninguna ninguna notificación especial de que haya habido brotes en, en Salamanca y espere que lo compruebo. A ver, tengo la ficha. A ver, en Salamanca tenemos ahora mismo 81 brotes activos que afectan a 328 personas, pero por... A ver, brotes Castilla y León... Salamanca, en residencias mayores. Me, no lo tengo por Salamanca específicamente el número, eh, no, no lo tengo en esta, en esta ficha, pero ahora mismo de memoria no recuerdo que haya en estos momentos eh, un brote especial de, de, en, en, en centros sociosanitarios en Salamanca. Han sido quizá eh, los últimos, ha sido más en Palencia. Pues vamos a concluir este turno de preguntas en Zamora con la opinión Manuel Herrera. Buenos días. Hola, buenos días, buenos días, consejera. Yo quería volver un poco al tema de las restricciones, porque la semana pasada la directora general de turismo, Estrella Torrecilla, dijo que confiaba en que el próximo 2 de agosto terminaran bueno, esas medidas que se, que se pusieron en marcha la semana pasada y que, y que se regresara un poco a la, a la misma situación que había en la hostelería. No sé si, si la consejera considera que, que, bueno, que será necesario prolongar esas, esas medidas más allá y luego si cree que ante el, ante el incremento de, de la población en, en muchos pueblos de la comunidad autónoma, será necesario incluso reforzar esas medidas para evitar que haya, que haya nuevos brotes relacionados con el ocio. Muchas gracias. Eh, en cuanto a prorrogar las medidas, pues eh, vamos a ver, una cosa que hemos hecho siempre en esta comunidad ha sido ir de la mano de los datos epidemiológicos y sanitarios. Si los datos nos lo permiten, pues eh, se levantarán y si no lo permiten, pues las tendremos que, que prorrogar. La velocidad que, lle que llevamos en este momento no indica. Que podamos eh, rápidamente levantar estas, estas medidas. Lo que sí sabemos es que no vamos a aumentar el número de medidas este este jueves y vamos a seguir esperando a ver qué tendencias seguimos, seguimos teniendo. Entonces, en principio prorrogar las medidas, pues va a depender de los datos eh, epidemiológicos y sanitarios. En cuanto a la pregunta de, de Burgos, cuando la tenga respuesta, la vamos a contestar directamente a Burgos, igual que eh, a Salamanca la, la pregunta que nos ha hecho sobre sociosanitarios. Muy bien, pues aquí terminamos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias.